Buen día, Claudio. Buen día a todos. ¿Qué tal? Bueno, la situación una vez más es crítica. La verdad que estamos entrando en el séptimo mes, terminando el séptimo mes ya de esta situación, en la cual, bueno, nos hemos visto envueltos este año y creemos que somos uno de los sectores más golpeados y que todavía no encontramos una solución. No, no, seguimos en contacto. Constantemente estamos en contacto buscando una solución. De hecho, estamos a la espera de una nueva resolución que fue enviada a la provincia para ver si conseguimos la habilitación. Y si no, esperando una resolución a nivel municipal, como ya la hubo y como hubo en otros municipios también. Sí, exactamente. Sí, por un decreto municipal. No solamente Olavarría, hay varios municipios en la provincia de Buenos Aires que han conseguido su habilitación. Y bueno, es lo que estamos esperando que también suceda en nuestra ciudad. Acá en la ciudad de Tandil hubo justamente en algún momento alguna habilitación que se había dado por... A ver, ahora probamos nuevamente. Decía, en estos 7 meses prácticamente, bueno, ¿cuánto tiempo han podido trabajar, Germán? Básicamente, ¿cómo hacen para seguir adelante en este contexto? Activamos el micrófono, por favor, Germán. Claro, estamos hablando justamente de la crítica Ahí va. situación. Ahora sí lo escuchamos Muchas a gracias. Germán. Buenos días a todos. Bien, nosotros pudimos trabajar un mes y medio, nada más, después en esta reapertura. Y bueno, con los condicionamientos que tuvimos respecto de no solo la cantidad de personas, y sino también que no es un condicionamiento, sino es una realidad que nosotros pudimos mantener fue el estricto protocolo. En ese sentido, nosotros tuvimos una gran ventaja porque hubo mucha adhesión de parte de los alumnos a respetar los protocolos y los acuerdos que habíamos establecido no solo con el área de salud, sino con el Ejecutivo y en acuerdo con todas las instituciones que conformamos este grupo de más de 100 instituciones entre gimnasios, natatorios, estudios, canchas de fútbol sintético y canchas de pádel. Bueno, primero buen día para todos y a todo Tandil. Sí, la verdad que es compleja la situación. En nuestro caso, trabajar en la rehabilitación desde el medio acuático nos deja cerrados en brindar esa posibilidad, ¿no? En brindar la posibilidad de la salud. También es importante enmarcar la salud no solo desde la rehabilitación, sino desde la prevención, que es lo que hacemos todos los espacios que hoy estamos cerrados, y que la actividad física la vemos como una actividad esencial. Y los pacientes es muy difícil representar el agua desde una computadora. Realmente extrañan el medio. No solamente los de rehabilitación, sino todos los que van a nadar o los niños, en fin. La actividad física tiene que ser enmarcada desde ese objetivo.
Correcto, y hay evidentemente una demanda contenida, digamos, la gente está dispuesta a ir a los lugares a practicar actividad física, ¿no? Gustavo Castilla, la gente, bueno, como bien decía Diego, va concientizada y con la mente puesta para cuidarse también, digamos, hay una voluntad absoluta de cumplir el protocolo, ¿no? Sí, yo una cosa que pensaba era que estamos fuera de, o sea, no nos dejan trabajar gimnasios, canchas de pádel y demás, como si estuviéramos trabajando en la forma antigua, que el gimnasio se circulaba, que todavía contacto. Ahora, la verdad que con los protocolos es muy seguro los gimnasios, natatorios, yo estoy yendo a nadar casualmente a escuadro, es muy seguro todo, o sea que no provocamos el problema de contagio. Pues realmente, si fuéramos un agente de provocador de contagio, bueno, tendríamos que cerrar, no habría otra alternativa, pero nosotros no estamos. Yo creo que la gente piensa en los gimnasios y piensa en una forma antigua de trabajo. Y en las canchas de pádel también hay una serie de protocolos, desde que se entra, ¿no es cierto?, con la limpieza de toma de temperatura, limpieza de calzado, de mano, los turnos con 15 minutos para que no se junte gente. O sea, hay tantas precauciones. Y estar cerrado realmente no me parece que mejore, porque ahora tenemos hasta un problema emocional. Es físico y psíquico el problema, porque no estamos en los 30 días primero, los 60, los 90. Estamos en 200 días, entonces, y tenemos que convivir con el virus, eso está planteado así. Por eso es importante que nos dejen trabajar. Yo creo que se ha comprobado que no somos agentes de contagio, ¿no? Por eso es que pedimos poder trabajar. Bueno, buen día. Primero, como todos, reinventándonos de mil formas, creo que a todos nos tomó por sorpresa claramente la magnitud de esto. En un principio todos nos organizamos para resolver a corto plazo la situación y luego se está extendiendo. Lo que sucede es que en nuestra actividad en particular, que el contacto es muy importante, porque además no solo en rehabilitación, no solo en gimnasios, en canchas, en mi caso en particular, en mi rubro, que estoy dentro de lo que es arte y cultura, que también está todo frenado, lo que vemos es mucho lo emocional, ¿no? El sentido de pertenencia a la actividad artística que están haciendo, como la realmente los alumnos nos plantean esto, que están angustiados por no poder estar haciendo su cable a tierra, como nos dicen ellos, y realmente repercute en eso. Y sobreviviendo, bueno, reinventándonos de mil formas, pero ya a esta altura creo que ninguno tiene muchas posibilidades de continuar de esta forma, porque el recurso de lo que es online se está agotando, el alumno ya se cansa, claramente, a los profesores se nos van agotando los recursos, es muy difícil mantenerlo. Estamos conversando con titulares, con responsables de natatorios, de gimnasios, en el marco justamente de esta pandemia donde no pueden trabajar. Diego Bustos, cuando, bueno, en algún momento abrieron ustedes, se hizo referencia a un número importante precisamente de gimnasios, de natatorios, de gente que está involucrada en todo esto. ¿Podemos recordar un poco de cuánta gente estamos hablando? Mirá, nosotros cuando comenzó todo esto, obviamente nos empezamos a comunicar entre nosotros, primero hablamos los dueños de los natatorios, fuimos incorporando gimnasios, estudios de pilates, estudios de danza, hoy estamos hablando de 100 instituciones de la ciudad de Tandil, y hay más, 100 instituciones que llegamos a convocar solamente nosotros, respecto a lo que es la actividad física y privada de Tandil. Y bueno, en personas obviamente se duplica o se triplica, porque en cada una de las instituciones hay mucha gente. En lo que es nosotros en particular, estamos hablando de 25 familias. Correcto, y esto evidentemente
habla a las claras de la magnitud que tiene toda esta situación, además de lo que impacta el no poder llevar adelante actividades que están de alguna manera marcadas desde que éramos chicos, nos enseñaban que el deporte, que la actividad física es salud, ni más ni menos, ¿no? Diego. Tal cual, es que eso es lo que la incoherencia que nosotros vemos, la mayoría de la gente ve. O sea, la actividad física es salud, la actividad física promueve la salud, entonces prohibir la actividad física es atentar contra la salud, es lo que nosotros estamos queriendo expresar, y no hay nadie, ninguna autoridad, ya sea municipal o sea provincial o sea nacional, que sepa explicar el por qué realmente estamos cerrados nosotros. Nadie nos lo sabe explicar. Bien, se ha protocolizado a partir de la pandemia fue establecer islas de trabajo, es decir, donde se puede mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros, donde se trabaja en ese sector y no hay intercambio de personas, como bien decía Gustavo, no hay una circulación permanente. En algunos gimnasios más tradicionales de musculación, lo que se hacen son pequeños circuitos donde una vez finalizado el ejercicio, se higienizan, se sanitizan los materiales y van rotando sin cruzarse con otros usuarios. Entonces, la circulación está muy disminuida, se sanitiza inmediatamente que se utilice algún elemento, y también en otras variables, en trabajos por circuito y demás, cada uno tiene su propio material, es decir, que no hay intercambio. Por eso, a las claras mostró que mientras se mantuvo abierto el espacio no hubo contagios, o mejor dicho, los espacios de clubes, gimnasios, natatorios, estudios, canchas de fútbol, en lo que pudieron abrir, y canchas de pádel, no hubo contagio, no hubo circulación interna pura de ahí. Porque el tema acá, digamos, y lo hago un poquito más extenso esto, acá hay dos puntos. Uno, la necesidad de trabajo, que estamos en una ciudad realmente saludable, pero a punto de quebrar este sector, y otro, como bien decía Mariana, la actividad física como salud preventiva. Son dos puntos donde hay una incoherencia en el medio, donde, ya te digo, estamos por quebrar, y por otro lado, la herramienta con la cual nosotros podemos enfrentar al virus, que es fortaleciendo los sistemas inmunológicos, estamos disminuyéndolos. Nosotros, para tener una idea, en rasgos generales, sobre 110 instituciones que promedio general circulan unas 250, unos establecimientos más, otros menos, son 27.500 personas, usuarios, que circulan regularmente sin contar los clubes. Con lo cual, toda esa población, porque hoy bien digo, decía, cuáles son los trabajadores del sector. No solo a los trabajadores le agregamos los usuarios, donde estamos disminuyendo las posibilidades de fortalecer nuestros sistemas inmunológicos para poder enfrentar el virus. Es decir, son dos temas. Una cuestión es la laboral, en un sector y una ciudad saludable que está por quebrar, y por otro lado, el beneficio de la actividad física como salud preventiva, porque estamos viendo la salud como reactiva, no proactiva. O sea, como enfermedad, vemos la salud como enfermedad. Y lo que estamos posibilitando desde estos sectores, insisto, sin incluir los clubes, que son un centro educativo y social y de salud, por supuesto, muy fuerte, estamos transitando 27.500 personas sin la posibilidad regular de una actividad de salud preventiva dirigida. Correcto, estamos hablando con distintos titulares precisamente de gimnasios, de natatorios, con algunos números que son realmente contundentes. Gustavo Castilla, ¿qué es lo que se piensa de aquí en más? ¿Se prevé hacer algún tipo de actividad en particular como para tratar de reforzar este pedido urgente que están realizando? Bueno, creo que lo ideal sería
hablar con la municipalidad. Yo creo que ellos, yo los entiendo, están en una situación, son ejecutivos y tienen que tomar decisiones, pero creo que, como decía Diego, creo que a veces no nos terminan de escuchar para entender que nuestra actividad es segura. Eso es lo importante, porque no queremos trabajar, todos queremos trabajar, por supuesto, pero nosotros ofrecemos una actividad segura. Y al contrario, estar cerrado creo que no beneficia a la salud, como decía recién Germán, no beneficia a la salud estar cerrado. Y al no ser agente de contagio, nosotros lo que creemos es que realmente se tiene que poner a pensar si somos el problema. Si no somos el problema, nos tiene que dejar trabajar, y yo creo que con el tiempo se va a demostrar que es así. Mira, como profesional de la salud, me gustaría por ahí dejar un mensaje que también es importante: mirar la salud como un sistema integral, ¿sí? La salud y tiene muchas aristas. Es importante pensar, estamos hablando todo el tiempo de lo que transmite, del virus. Bueno, hay un montón de enfermedades no transmisibles, que son enfermedades crónicas que padece la población. También tiene que ver la ansiedad, la depresión, la rigidez. Bueno, todas esas enfermedades hoy en día tienen las puertas cerradas. Nuestros espacios son aquellos que reciben a estas personas, ¿sí? Y es importante tener ese enfoque integral, no dejándolos de lado. También se habla mucho del colapso sanitario. El colapso sanitario no viene solamente a través del COVID, sino que viene por estas poblaciones que estamos dejando de lado y que empiezan a tener un montón de factores de riesgo, empiezan a tener dificultades, y ahí van a ir a acudir al médico, y en ese caminito que estamos hablando volvemos al colapso sanitario. Por eso es una razón más para que seamos escuchados, para realmente tener una fundamentación de por qué tenemos que estar abiertos, de que somos seguros y que nosotros vamos a respetar y defender más que nadie el trabajo en los espacios que se ofrece salud, en la línea de la prevención, en la línea de la promoción y en la línea de la recuperación, pero siempre con una mirada integral y abarcativa. Correcto. En caso de ser habilitados para, bueno, poder abrir, ¿se mantendrían todos los protocolos que en su momento se habían determinado? ¿Intensificarían algo más? ¿Cuál sería justamente el criterio, Angie? Bueno, la idea, sí, por supuesto, es mantener los protocolos estrictos, como estuvimos trabajando en todo momento. De hecho, ya en esta última habilitación estábamos trabajando con nuestra capacidad un 25%, y la idea, por supuesto, como hicimos desde un primer momento, es cumplir los protocolos a rajatabla, porque realmente lo hicimos desde el minuto cero. Invertimos muchísimo en habilitar nuestros espacios y adaptarnos a los protocolos, y es nuestra prioridad cuidar a la gente, cuidar a nuestros empleados, cuidarnos todos, así que por supuesto que sí. Bueno, Claudio, muchas gracias, obviamente, por el espacio. Bueno, en nombre de los chicos y en nombre de las 100 instituciones que estamos representando, estamos esperando una nueva respuesta. Estamos esperando una nueva respuesta, como ya dijimos, primero a nivel provincial, porque se elevó una propuesta, después a nivel municipal, y bueno, realmente decir que nuestra situación es crítica, la situación no da para más, y nosotros necesitamos abrir ya. Así que, por favor, una respuesta del municipio.